Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 17 de agosto del 2020, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 543 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Roswell, Texas. Muy bien, hoy tenemos a una gran invitada, a Frida López Rodríguez, que acaba de finalizar la carrera de filosofía por la UNAM. Forma parte del Consejo Cultural de la UNAM. También forma parte del Consejo de la Facultad de Filosofía por la UNAM. Y el forma parte también del Consejo Editorial de la revista, por la UNAM. Muy bien, ha redactado varios artículos por el periódico Frente de Apoyo, crítico a la Cuarta Transformación, y en la revista Consideraciones. Bienvenida. Gracias, es todo un gusto estar aquí. No, bienvenida, y el del tema del cual vamos a hablar es sobre el artículo que redactaste, las mujeres en la cuarta transformación. Muy bien, es importante hablar de este tema, dado que el auge que comienza con el feminismo a partir desde los movimientos de los 60, finales de los 60, inicio de los 70 en Estados Unidos, con esta cuestión de la reivindicación del feminismo y todo lo que conlleva del tema político en las universidades de aquellos lares, y también por parte de quien era apoyado todo este tipo de movimientos, desde la French Theory, como se le hizo, de la teoría francesa, que fueron Foucault, Simone de Beauvoir y otros. Actualmente, ¿cuál es el discurso demagógico del feminismo? Mira, bueno, antes de contestar la pregunta, me gustaría nada más decir que sí, efectivamente, escribí un artículo titulado Las mujeres con la cuarta transformación, ¿no? Haciendo referencia a que habemos mujeres que apoyamos como ciudadanas el tránsito de la política que se dio actualmente, a partir de la jornada electoral del 2018, en el cual pues resultó electo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, le puse así al artículo que se publicó, creo que hace dos semanas, en el periódico de Frente de Apoyo Crítico a la Cuarta Transformación, que es un periódico y que su función a la vez pues es ser un círculo de estudio, ¿no? Que sea accesible tanto a estudiantes, a ciudadanos en general. Y la motivación principal de ese artículo pues fue de mi parte hacer evidente que habemos mujeres que estamos, que propiamente yo no soy militante, es decir, no tengo algún cargo, ¿no? en esta coyuntura política, pero que habemos mujeres simpatizantes y que no solamente tenemos una adhesión ideológica, sino que igual buscamos ser partícipes de esta transformación, desde lo que nos permita nuestra vida cotidiana, y en mi parte, ¿no? Desde mi carrera, desde la filosofía, pues está el escribir, ¿no? Y yo quería hacer evidente que precisamente en este momento en el que existe una gran polarización o una gran división respecto a lo que una mujer debe ser, ¿no? O cuáles deben de ser sus ideales, ¿no? O sus acciones, está muy invisibilizado, ¿no? Paradójicamente está muy invisibilizado que las mujeres, pues sí podemos apoyar, que sí lo estamos apoyando en este proceso, y que el feminismo o, ¿no? En sus variantes, que esta lucha por los derechos de las mujeres, pero también en general, ¿no? De toda la población del Estado mexicano, pues no es contradictorio, ¿no? Que el feminismo no tiene por qué invisibilizar a todas aquellas mujeres, que es más, ¿no? O sea, la gran prueba de esto es que millones de mujeres votamos en el 2018, ¿no? Y por este proceso electoral, jurídico, legal, pacífico, es muy importante decirlo, que es pacífico y que es un proceso democrático, resultó electo este presidente, que obviamente tiene una idea totalmente distinta de lo que debe ser la política y de lo que debe ser la nación, el Estado mexicano.
Por eso es que decidí titular así a este artículo. Y bueno, esto tiene toda la razón de ser, porque con tu pregunta, cuando me cuestionas acerca del uso ideológico del feminismo, pues desde el título, ¿no?, se ve reflejada mi tentativa, ¿no?, de darlo, ¿no?, de hacer explícito que las mujeres, bajo el feminismo, que es un discurso que han adoptado fuertemente los medios de comunicación desde televisora, radios, universitarios, privados, claro, le dan matices distintos, eso hay que dejarlo claro, pero que ante toda esta oleada mediática de comunicación del feminismo, pues realmente no se está respetando el espíritu, ¿no?, que se está viviendo de democracia en nuestro país, y que es importante que las mujeres, tal cual en una sociedad democrática, se nos acepte en todas nuestras manifestaciones. Habrá mujeres que no crean, ¿no?, en el voto, que no crean en las instituciones, que no crean, ¿no?, en el proyecto que se está dando actualmente, pero habemos otras que sí, y se tiene que respetar. Y pues es aún más complejo, dado que en una jornada en la que se votaron millones de mujeres, pues estos círculos feministas tienen que respetarlo, porque lo nuestro fue un proceso totalmente pacífico. Y vaya, ante este, porque si hay un enfrentamiento, tanto que pues no se habla de nosotras, ¿no?, de las que somos simpatizantes, esa es una dimensión del uso ideológico del feminismo, y que creo yo que tiene su raíz, ¿no?, tiene esta raíz a partir de que hay un gran vacío de oposición. No hay oposición partidista, porque tras los últimos escándalos de corrupción, que ya lo sabemos todos, y en especial ahorita con el momento Lozoya, ¿no?, pues sabemos que realmente no habían diferencias entre un partido y otro. Estaban totalmente fusionados, pero fusionados por intereses económicos. Ante esta degradación moral, porque sí es una degradación moral, entonces los medios de comunicación, que son pues aliados, ¿no?, de estos dos partidos políticos, del PRI y del PAN, que tuvieron la hegemonía del país, ¿no?, durante los últimos 30 años, pues obviamente se busca, ¿no?, otro tipo de arma ideológica, si ya no es el espíritu conservador del PAN, que poco a poco lo fue perdiendo, porque realmente tampoco tuvo una identidad cultural en las últimas décadas, ni en los últimos sexenios, y también el PRI, sin ideología que cohesionara a sus adeptos, ¿no?, a sus simpatizantes, pues ahora se busca otro tipo de agenda, de la cual efectivamente se están colgando y también están distorsionando. Y ante este vacío de oposición partidista, pues el feminismo, por algunos agentes y por algunos medios de comunicación, pues sí está siendo utilizado para invisibilizar, para ignorar, ¿no?, a las mujeres que estamos comprometidas con el proyecto actual, que nadie está diciendo que podemos estar equivocadas en algunas nociones, ¿no?, pero no por ello, porque todos los seres humanos nos equivocamos, pero no por ello perdemos nuestro valor. Es decir, ser mujer no me hace inmediatamente ser feminista, y tampoco haber nacido mujer no me tiene por qué hacer estar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y es sorprendente que un feminismo de este corte esencialista, ¿no?, haber nacido mujer, tengo que estar en contra del gobierno actual, o incluso en contra del Estado, que esa ya es una posición más anarquista, pero que también se ha manejado en estas variantes, pues no estamos obligadas a ello, e incluso ello atenta contra nuestra libertad de expresión, que es un derecho que las mismas mujeres también se han ganado a lo largo de los siglos, y que es preocupante que ahora en nombre de un feminismo, de una ola que, como tú bien mencionas, pues vino una oleada, ¿no?, a finales de los 60, 70, que yo la llamaría en México, sí, podría ser la primera oleada, después ahorita estamos viviendo una segunda gran oleada, pero que tenemos antecedentes ya de mujeres, de luchas por los derechos desde la revolución e incluso desde la independencia de nuestro país, ya hay antecedentes de mujeres que estaban al tanto, que decían que
ser mujer también podíamos sentir las grandes pasiones por nuestro territorio, por nuestra nación, podíamos hacer grandes contribuciones al país, pues no necesariamente esta segunda oleada tiene todos los aciertos, también hay desaciertos, y uno de ellos es que limita la libertad de expresión, y limitar la libertad de expresión también es limitar el debate público, y eso creo yo que tanto las feministas como aquellas mujeres que no lo sean, pero que estén conscientes de que también debemos de luchar por los derechos, creo yo que tenemos que llegar a un espacio de convivencia lo suficientemente bueno, ¿no?, y sano para empezar estas discusiones públicas que son importantísimas, porque también hay que decirlo, ¿no? Hay un estereotipo, aunque no se hable, ¿no?, de ello, el discurso feminista en esta oleada ahorita, ¿no?, en el momento de la cuarta transformación, pues sí tiene sus focos en las ciudades, en las principales ciudades, y sobre todo en la Ciudad de México, uh-huh, y sobre todo en los medios de comunicación. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa fuera de esos espacios? ¿Qué está pasando? Y también en las universidades. Pero fuera de ello, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en las fábricas? ¿Qué pasa en los hogares? ¿Qué está pasando en la calle? ¿No? Y no solo en la ciudad, porque si de algo pecamos, ¿no? Yo radico en la Ciudad de México, si de algo pecamos en ocasiones es de pensar que la Ciudad de México es el país. Uh-huh. Y obviamente las mujeres que habitamos la Ciudad de México no somos el país. Habría que hacer una revisión también, ¿no?, de todo este espectro ideológico, cultural de las mujeres. Y sobre todo, que pues guste o no, el movimiento más grande de consenso que existe actualmente, sí es la Cuarta Transformación, porque ninguna otra causa ha sumado hasta el momento a millones. Es la Cuarta Transformación la que logró hacer eso, que es un proceso también, no vamos a demeritar a otros procesos, que sí viene, como tú mismo lo has señalado, ¿no?, desde finales de los 60s, que viene también toda la lucha de la izquierda anclada en nuestra historia mexicana, que no vamos a demeritar tales movimientos, pero que hay que decirlo tal cual, la hegemonía la tiene la Cuarta Transformación en este momento, y quizás no somos nosotras las simpatizantes las que tenemos que adaptarnos, sino sea al revés, quizás sean los grupúsculos, que no por decir grupúsculas no los estoy demeritando, no les resta importancia, pero hay que decir las cosas tal cual, ¿no?, que pues también tienen que lograr mecanismos o prácticas para que logren conectar también con nosotras, y claro, nosotras estar también atentas a sus voces. El problema es que pues no existe esta disposición. E incluso el propio equipo de Andrés Manuel López Obrador en su gabinete, las mujeres del gabinete no se han pronunciado tampoco en contra de las libertades de las mujeres, en contra de sus derechos, ¿no? Y que algunas sí se han aceptado feministas, otras no han mencionado nada al respecto, algunas lo han negado, porque también es el caso, hay otras mujeres que para ellas no son feministas, y se tiene que respetar. Es decir, eso es sano, que las mujeres tal cual en el gabinete puedan decir o abstenerse también, sus razones también tendrán, de esta convicción, pues es muy sano, porque no están obligadas, ¿no? No están obligadas a ser adeptas al feminismo. Tampoco, pues, estar en el gabinete de Andrés Manuel, están obligadas a estar en contra del feminismo. Y habría que estudiarse más cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que él es humanista, e inmediatamente todos estos medios, ¿no?, y las universidades también académicas atacaron. Recuerdo yo a Isabel Turrén, por ejemplo, en un artículo de La Jornada, que lo mencioné en mi artículo, atacó a Andrés Manuel López Obrador, porque para ella el humanismo de Andrés Manuel López Obrador está en contra del feminismo, ¿no? Y hace unos días, en una entrevista, la directora de InMujeres, Nadine Gassman Siberman, ella menciona que el humanismo no se opone al feminismo. La propia directora de InMujeres lo mencionó. Y la propia directora de InMujeres en el Canal 11, ella hizo esta entrevista hace unos días, y ella misma menciona que no se ha visto afectadas desde el poder federal, porque hay que entenderlo, ¿no? Tenemos federal, estatal, municipal, y resolver los problemas sociales depende de estas tres esferas,
¿no? La coordinación, pero desde el Poder Federal no hay, no, no existe obstáculos, ¿no? Para que se protejan, ¿no? Para que se protejan los derechos y se ejerzan los derechos de las mujeres. Así que ella no ve, ¿no? Un contrapunto, pero Isabel Turren sí. ¿Y en qué se basa? Pues se basa diciendo que Andrés Manuel López Obrador simplemente hace una adaptación tradicional, de la tradición occidental, del humanismo, y la aplica aquí en México, y da a entender que eso es todo lo que hace cuando dice que él es humanista. E ignora, ¿no? Dice, ignora los problemas de las mujeres. Cuando, pues lo que vemos, no solo, porque también está muy usado, ¿no? El argumento de que, bueno, tiene un gabinete paritario. Bueno, pero eso no es suficiente para darle visibilidad a las mujeres. O sea, yo no me enfocaría o yo no haría la defensa del presidente en ese solo punto, sino que a través, como se mencionó, de esta tradición humanista que claramente tiene rastros de nuestra propia historia, tanto así es que este 2020 se decretó como el año de Leona Vicario. Este año, ¿no? Tan difícil, por cierto, ¿no? Se decretó en su honor. ¿Y quién fue Leona Vicario? Pues Leona Vicario sí fue una mujer que nació en una muy buena condición, ¿no? Económica, pero que renunció, en cierto sentido, a esta buena posición política, social y económica al pronunciarse a favor de la independencia de México. Y eso también, pues, puso en riesgo su vida. Ella misma se enfrentó a su propio tío, que era rector de la Universidad Pontificia de México. Entonces, era un gran nombre. Y estamos hablando en épocas en donde realmente había un autoritarismo y escala de valores muy distinta a la de ahora. Entonces, desde aquellos años de la independencia, pues Leona Vicario siempre, ¿no?, exigió que se respetara la capacidad política, ¿no?, y la capacidad intelectual de las mujeres, que las mujeres teníamos mucho que aportar ideológicamente, ¿no?, intelectualmente a nuestro país. Y que este 2020 se le dedique a ella, no es solamente un arma ideológica, sino que sí tiene un profundo eco social y un profundo eco, ¿no?, en la cultura del país. Las propias historiadoras también lo reconocen. No se había hablado de ella, no se le había mencionado. Creemos que no había habido años, ¿no?, decretados a mujeres, y que esto es un avance, que no es suficiente, claro está, pero que es un gran avance, y que las mujeres, pues no, muchas, ¿no?, incluso adeptas del feminismo, pues no saben nada de esto. Y también hay confusiones, ¿no? Hay confusiones que, si quieres, las seguimos tratando en otras preguntas. Claro, es importante mencionar quiénes han sido las mujeres que han aportado en la historia de México. Es la... Claro. Sí, ya hablé de una de ellas, ¿no?, que fue Leona Vicario. También otro gran momento, y que también debo decir que no soy especialista, ¿no?, en historia, ¿no?, por los derechos de las mujeres ni del feminismo, pero en este otro gran momento, ¿no?, del país, también está en la revolución y cercana a Venustiano Carranza, pues está Ermila Galindo, y que ella, a partir de ella y de la corriente liberal, se inició un feminismo constitucional. Esto es muy interesante, porque ahora, ¿no?, con el feminismo de esta tercera ola, yo le llamaría, ¿no?, una tercera ola de feminismo, pues es un feminismo que no le satisface la ley, que no le satisface la constitución, que no le satisface las instituciones. Y claro, hasta cierto punto se entiende que, si bien tenemos una constitución que fue de la vanguardia y que en algunos aspectos está bien, ¿no?, comparándola a nivel global con otros códigos jurídicos, que también tiene fallas, también las habrá, pero que no le son suficientes este tipo, ¿no?, de mecanismos sociales, democráticos, pues Ermila Galindo sí lo defendió, y ella fue la primera mujer junto, ¿no? O sea, menciono primera mujer porque sí había un liderazgo, pero hubo otras que la acompañaron en esta travesía, pero principalmente sí fue ella la que hizo el trabajo parlamentario. Desde 1916 ella exigió el voto para las mujeres. Fue tan difícil la tarea que ella falleció, creo que unos pocos años antes, ¿no?, de fallecer, por fin se logró, ¿no?
el acceso al voto. Tuvieron que pasar décadas para que esto también pudiera darse. Es decir, no fue fácil, pasaron décadas, pero la única forma que desde su perspectiva de ella intelectual encontró para que los derechos de las mujeres fueran perdurables fue a través de la Constitución. Y esto tiene una gran relevancia porque hoy la Constitución puede parecernos algo menor, pero en tiempos de la Revolución, donde el presidente cambiaba conforme se asesinaban los caudillos, había que tener un límite a la violencia también y a los enfrentamientos armados que tenían los caudillos unos con otros, porque el presidente no podía desaparecer de un momento a otro por las armas. Había que tener un límite, y en este caso fue el jurídico. Por ello, el Estado de Derecho se confió tanto, ¿no? También por eso viene el gran momento 1917 para la Constitución, pero afianzar el feminismo en el feminismo constitucional desde la corriente liberal a la cual ella era adepta, pues me parece muy interesante, y que es algo que pues actualmente las mujeres ya casi no hablan, o al menos yo en círculos feministas no he escuchado. Se habla más ahorita de las disputas raciales, del feminismo, del feminismo en el lenguaje, ¿no? En las prácticas, pero de nuestra propia historia y de los cambios estructurales jurídicos, pues realmente no. Y yo creo que sí hay muy buenas abogadas, y que por un ataque a la libertad de expresión de todos estos medios que utilizan al feminismo como oposición, pues nos estamos perdiendo de mucho, porque si en algún momento llega a escucharme o llega a escucharnos en este programa alguna abogada, pues tienen que hablar. Es decir, ellas también son una gran herramienta para todo esto, y sobre todo porque también hay una gran desconexión, se pierde, ¿no? La población y las dirigentes. Ahora, en el momento actual, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que sobresalen en política? Bueno, tenemos a todas las secretarias de Estado, que claro, han hecho, ¿no?, hazañas increíbles, todas ellas. Y una de ellas ya la mencioné, ¿no? También la directora de Mujeres, de Nadine Gassman, que ella reestructuró todo el instituto para las mujeres, y que el eje, ¿no?, de su programación y de sus acciones, ella lo define como economía, cuidados y seguridad. Economía y seguridad es la misma agenda que la del presidente de la República, y que al ser la misma agenda, claramente las mujeres sufrimos de desigualdad económica, y claro que estamos padeciendo la inseguridad, y que esté, ¿no?, como eje en el programa de Mujeres o directriz de Mujeres, me parece también muy bien. La secretaria de Trabajo, junto con la de Bienestar, me parece, están llevando a cabo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ellas han mencionado que alrededor del 60% de las beneficiarias de este programa son jóvenes mujeres. Es decir, si hay un estudio en el cual se ha detectado que las mujeres sí sufren de más, ¿no?, de esta diferencia económica, y que obviamente pues deriva en atrasos, ¿no?, y en otro tipo de consecuencias para una vida digna. Y que me parece muy importante destacar todo esto, es importantísimo destacarlo. Y sobre también un tema que se tocó últimamente y que fue muy atacada en Mujeres y su directora por recorte, no sé si lo recuerdas, que se anunció el recorte a Mujeres del 75% de su presupuesto, pero era de su presupuesto de la parte operativa, no del total de la institución, sino de la parte operativa. Y la propia directora, en esta entrevista del Canal 11, ella dice que fue un recorte burocrático, que sí, que ella no va a mentir, que sí ha dificultado más aún el trabajo, pero que las tareas esenciales se siguen cumpliendo y siguen funcionando. Y también hay que decirlo, no porque sea el Instituto de las Mujeres quiere decir que no necesite una revisión y que esté exenta de la corrupción, porque esta es otra, se idealiza demasiado. O sea, las instituciones, los centros de mujeres, publicaciones de mujeres, no están exentos de la corrupción, hay que decirlo. Todo aquello que se preocupe y ocupe en las mujeres, hay que revisarlo con lupa. ¿Cuánto dinero?
cuánto dinero se está ocupando en ello y que sin que se oculte y sin que se ofenda, ¿no? Eso creo que sí tiene que tener, quitarnos, ¿no? Esta máscara de idealización también de tanto de las instituciones que trabajan en mujeres y de las propias mujeres que están al frente de ello. Como ciudadana, como funcionaria, como académica, como escritora, tienes que responder a todas las preguntas que la población te haga, porque aunque seas estudiante, o seas académica, o seas investigadora, tu función es responder a la sociedad, porque si nos vamos a responder entre nosotras, pues creo que se pierde demasiado, ¿no? Estamos obligadas, aunque las preguntas sean incómodas. Es nuestra obligación en este sentido. Y pienso que esa actitud de las mujeres, ¿no?, que ocupan hoy puestos importantes en esta cuarta transformación, me parece que no hay que demeritar y que hay que seguir con pasos la lupa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Secretaría de Trabajo está muy bien, ¿no? Que también tiene fallas, ¿no? Este de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya se han hablado en otros programas y que no es el tema de aquí, pero que se habla con libertad y se le ha criticado también en ese aspecto a la Secretaría de Trabajo. Es decir, me parece excelente que exista este ánimo y si ellas, que tienen una responsabilidad federal, ¿no?, si responden ante ese tipo, ¿no?, de cuestiones, de cuestionamientos, pues ¿por qué no las mujeres jóvenes que militen en colectivos o que sean adeptas a este tipo de grupos? Claro, como mencionas, no por ser mujer o estar al cargo de una dirección o una secretaría, pues no van a dejar de estar dentro de la corrupción. Vemos ejemplos como Rosario Robles, como Areli, que era la procuradora de Felipe Calderón, y otras más que serán mencionadas más adelante en casos de corrupción, pues no hay excepción de ser hombre o mujer, se deja de ser corrupto, ¿no? Claro, sí, no. Es un tema interesante, o sea, el ser humano, independientemente de su género, el problema ético, ¿cuál es? La libertad, en el sentido de que se puede hacer el mal, se puede hacer el bien, se puede hacer lo correcto, se puede hacer lo incorrecto. Para cualquier ser humano, sea su posición social, sea su formación académica y sea cual sea su género, existen estas dos grandes vetas. Y ese es el problema al cual ha estado la humanidad, ¿no?, desde sus inicios. Y cuando se dice, ¿no?, que sea paritario, ¿no? Por ejemplo, diputados o el Consejo del INE, por ejemplo, es un avance en términos de justicia, podría ser, pero es un avance en términos para solucionar la corrupción, no. O sea, no te garantiza, la paridad no te garantiza que no exista la corrupción. Estos son otro tipo de mecanismos que tiene que haber, porque si no, estaríamos aceptando que las mujeres tenemos una superioridad de un cierto tipo moral. Y ahí tendríamos que justificarlo. Quienes, las que se sumen a esto, que no es mi caso, quienes se sumen a esto tendrían que demostrarlo con argumentos. Yo jamás, ¿no?, me atrevería a hacer una defensa de ese tipo. Hace 3 años hay una cuestión histórica en Corea, en la República de Corea, que Park Geun-hye, que era la primer ministro de Corea, renunció a su puesto por los problemas de corrupción que fueron encontrados y actualmente se encuentra enjuiciada en la cárcel por ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de un país que supuestamente está desarrollado económicamente y otro tipo de tema, ¿no? Sí, claro, tuvimos y todavía tenemos el caso oscuro del Vester. Entonces, no necesariamente el género nos libra de la responsabilidad moral, de la responsabilidad ética. Muy bien, la siguiente pregunta va entrelazada con la cuestión histórica que mencioné al principio, sobre los movimientos de los finales de los 60 en Estados Unidos y también cómo influye la French Theory y estos filósofos a los movimientos feministas. Claro, pues
a finales de los 60 e inicios de los 70 sí afecta, está, digo, somos hermanos, ¿no?, de los Estados Unidos. No podemos dejar de ignorar, ¿no?, sus problemas sociales. Sus problemas sociales son los nuestros, tanto por ubicación como por geopolítica. Estamos conectados. Y bueno, en esta oleada, en la cual no fue meramente feminista, sino que se dio también, y yo incluso subordinaría el feminismo en Estados Unidos y también aquí en nuestro país, a la lucha por los derechos civiles, que había una crisis enorme de legitimidad política, había también un momento de violencia, ¿no?, generalizado también en ambos países. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? En nuestro país, no soy experta, ¿no?, propiamente en lo que sucedió en Estados Unidos, pero en nuestro país puede decirse que el movimiento de 68, del cual se ha hablado vasto, ¿no?, ya existe un gran trabajo documental y de análisis sobre ello, pero paradójicamente también hay mucho de 68 de lo que no se habla, ¿no? Y en especial que sí hubo una cierta idealización de la relación entre la política y el arte, porque si bien, y es muy afortunada, ¿no?, la relación también que se dio en ese momento, sí hubo quizás también un giro en lo que se entendía por acción política, porque pues se hablaba sobre otros caminos políticos, que la política estaba en el arte, que la política estaba en nuestros cuerpos, que la política estaba en nuestras acciones cotidianas, pero al mismo tiempo, pues toda esta juventud, porque realmente fue la juventud la que sostuvo, ¿no?, jóvenes universitarios, quienes sostuvieron el movimiento del 68, a la par también fue un movimiento que no fue orgánico, porque no se le sumó, ¿no?, no se sumó grandes sectores de la población, no se sumaron campesinos, no se sumaron trabajadores, ¿no?, aquí en la ciudad. Y entonces sí fue un movimiento que se encapsuló, quizás no de forma intencional, porque también fue un experimento también social, pero que de alguna u otra forma, y eso habría que verse también, ¿no?, porque se habla mucho de que los jóvenes, ahí se idealiza la figura del joven en la política, pero también, pues en vez de idealizar, tendríamos que comenzar a trabajar el problema de la desconexión entre la juventud y otros sectores de la sociedad, porque ¿cómo le hacemos para embonar a las juventudes con los trabajadores, con las trabajadoras, con las madres de familia, con los padres de familia, ¿no? ¿Cómo hacemos para embonar estos cambios generacionales? Y en el 68 no hubo, ¿no?, un tránsito generacional, sino que sí, fuertemente una generación defendió su discurso de manera muy arriesgada y terminó, bueno, ¿no?, en la noche de Tlatelolco, en todo este acontecimiento muy lamentable, pero que también la sociedad también tiene cierta responsabilidad en ello, porque abandonó a estos jóvenes, y también los jóvenes en el sentido de que si no hubo no estoy justificando lo que sucedió, pero sí se tiene que decir que por qué no hubo una mayor respuesta, ¿no?, a todo ello, y que también se creía que con panfletos, ¿no?, y con charlas, y que con canciones en guitarra, ¿no?, llevadas a las distintas empresas, fábricas, pues los trabajadores se iban a sumar, lo cual era una política sostenida en las emociones, en los sentimientos, que son muy importantes, ¿no?, pero que no es lo único. Se tiene que hacer todo un estudio de las condiciones socioeconómicas de cada sector. ¿Y a qué nivel estas mismas condiciones, qué permiten, ¿no?, los trabajadores, hasta qué punto pueden sumarse, ¿no?, a un proceso político? Y creo que eso jamás se pensó en los 70s. Y obviamente esto, a inicios de los 70s, sí tiene auge y es una herencia que el feminismo retoma y que también participó en, ¿no?, en todo este proceso. Y bueno, pues tenemos también un feminismo centrado mucho, ¿no?, en las actitudes cotidianas, centrado en el lenguaje, que al igual que los jóvenes de 68, pues no, demeritan, ¿no?, el valor de las leyes, de las instituciones, del Estado. Nada de eso es importante para ellos, no son referentes de cambio, y se centran en la autoorganización, en la autorrepresentación, y realmente tenemos
un círculo, por así decirlo, autorreferencial. ¿Y esto qué problemas tiene? Porque claramente tiene consecuencias, porque esto se está viendo en las manifestaciones que hemos tenido, al menos en la Ciudad de México, y claro, también en algunas otras, en otras ciudades, que quizás no estamos haciendo un análisis completo, que claro, se están revisando algunos aspectos y que son valiosos, pero no se está viendo la problemática en su vasta complejidad, porque si el Estado no es el que va a garantizar los derechos, y por Estado también hay que tener mucho cuidado, porque no se puede entender que es una máquina opresora, unipersonal. El Estado representa las clases sociales que se disputan el poder. Es decir, el Estado no es algo homogéneo. Hay distintos actores que ocupan funciones distintas dentro del aparato estatal y que ello marca y que representan clases sociales, ¿no? Y que ello representa definitivamente sus programas y sus alcances. Entonces, por Estado hay que entender esto, ¿no? No solamente como si fuese una máquina, ¿no? Que aplasta y lo devora todo, porque también hubo un infantilismo político y de la izquierda durante el 68 y que heredó y que se retomó en el feminismo. Lamentablemente no hay un análisis agudo de los problemas de las mujeres. Cuando se habla de este problema, que es un problema cultural, universal, y que claro, no voy a negar que siempre ha estado ahí, pero la esclavitud siempre ha estado ahí, el maltrato infantil siempre ha estado ahí. ¿Qué más podemos decir? El racismo siempre ha estado. No es algo que haya aparecido con el Estado. Y tampoco es un problema que haya aparecido con el capitalismo. Viene desde antes de este modo de producción, que sin embargo, sí, los problemas se hicieron más agudos, pero también se han hecho más agudos porque somos mayores habitantes, ¿no? En el planeta. Entonces, ese es un otro tipo de problemas, pero que sí hubo cuando las mujeres, ¿no? Hacen referencia a que la raíz de todo esto es un Estado patriarcal o un capitalismo patriarcal, pues se pierde demasiado porque pues el atento, ¿no? Contra las mujeres, sus derechos, su vida, ha estado antes de este modo de producción. Y ahí hay una simplificación que viene de una lectura idealizada del socialismo, del comunismo, que después viene la decepción, ¿no? De todo, del socialismo y del comunismo, y ante esa deriva de no